Hello, hello. Hello, welcome. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Okay, hello, welcome. Bienvenido. Hello. Thank you. How are you today? I'm sorry. I come here for 2 minutes late. I'm sorry about that, but I'm here. So, ¿cómo están ahora? ¿Están bien? ¿Se sienten? Estamos bien, estamos expectantes de, con la primera clase, tratando de ver cómo funciona la plataforma también un poco. Y este, yo creo que con una gran expectativa de lo que vamos a aprender. Perfecto. Vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Así es. Vamos a aprender de todo acá. Okay. So, before we're going to start, antes que iniciemos, me voy a presentar. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, no. Sí, teacher. Okay. So we're going to start. Me voy a presentar primeramente. Mi nombre es Karen Natalia López Vallejo y voy a ser su maestra durante este módulo. Musicón tenemos por ahí. Ok, veamos. Ups. ¿Están ahí? Aquí estamos. Ok, perdón. Es que como lo de repente lo escuché, es perdón, los, no lo escuché, entonces dije, ¿quién no escucha nada? Hola, buenas noches. No escucho nada. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Sí, Rosa María, ya le van a ayudar. No sé si nos escucha. Ok. So, today we're going to learn something very interesting. Ok, here is my presentation. ¿Pueden ver mi máquina? Mi... Sí, okay, so here is your beautiful teacher. I'm just kidding. Los estoy molestando. Okay. Me voy a presentar primero en inglés y luego lo voy a hacer en español. Okay. Hello. Okay. Karen Natalia López Vallejo, and I will be your teacher in this process to learn English. I am an English teacher since 2015. In that period, I developed to teach the best for me. Places that I taught English, Betania Institute, Army Forces, and Capucom, and now I'm here in Inglés Corporativo. Always with the desire to teach and learn from each of my students, with the blessing of God, I will continue teaching in the best way. Okay? Mi nombre es Karen Natalia López Vallejo, and I will be your teacher. Y voy a ser su maestra en este proceso de inglés. Soy maestra desde el 2015 y he tratado de desarrollar mi manera de enseñar de la mejor manera. Lugares en el que yo he trabajado dando inglés ha sido el Instituto de Tania, en la Fuerza Armada, en Capucón y ahora en Inglés Corporativo. Siempre con lo mejor, enseñar y aprender de cada uno de mis estudiantes y con la bendición de Dios, siempre voy a continuar enseñando de la mejor manera. ¿Ok? Esa soy yo. ¿Ok? After that, we're going to present each other. Nos vamos a presentar todos. Vamos a decir nuestro nombre, su edad si usted quiere, de dónde nos está viendo,
y está compartiendo con nosotros una maravillosa hora y la información que usted nos quiera brindar. ¿Ok? Ahorita la pista es de ustedes. Hola, hola. ¿En inglés o en español? If you want to try to do it in English, it's going to be good. Si no, pues, en español. Si no puede en inglés, en español. Si no, dedocráticamente lo vamos a hacer. No escucho muy bien. ¿Escuchan bien los demás? Sí. Sí. Ok. Ajá. Hello, my name is Rafael Rivera, Rafael Alexander Rivera Hernández. I am from the San Salvador in the planet de Ronderos. My expectative is learn more English and talk very well. Okay, perfect. Perfecto. Next one. Hi, my name is Mariela Sabana. I am from Santa Rosa de Lima. Good. Nos vamos hasta Santa Rosa de Lima. ¿Ahí es caliente o fresquito? Súper caliente. Me imagino. Ok, Ronald, le veo la mano así alzada. Good night. Good. Everyone. Good evening. My name is Ronald Giovanni Martinez de Paz. I am from living in Soyapango. Is 33 years old. Okay, good. Thank you, Ronald. Next. Soraya, la veo con ganas de hablar. Mira, se abrió el micrófono. Hi, my name is Soraya Guadalupe Hernández. I am from Apopan. Good. Good job. Okay, next. Morris. Hello. My name is Morris Isaí Santa María Ortega. I am from San Salvador, Colonia Escalón. I am 30 years old. Blessing. Okay, thank you. You too. Thank you, Morris. Next. Buenas noches. My name is Rosa María Milagro Pérez de Paz. I'm from living Candelaria City. I'm years old, 90. Thank you. Hey, Rosa María. Good. Yes. Thank you. Next. Hello. Hello. My name is Olga De López, and I'm from I live in Lomas de San Francisco. Here in San Salvador, right? Aquí en San Salvador, yes. Yeah. Mm-hmm. Okay, good. Nice to meet you. Next. Hello. Hello. Buenas noches. Buenas noches, señora Lizeth. Yes, right. Hello. Hello. Se movió el sol. Hello. 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 My name is Karen Lizeth Sandoval. I am from Apopa City. Woohoo, Apopa. Next. Hello. Hello. My name is Cheyenne. I am from San Salvador. Okay, good. Would you please turn on the camera? ¿Puedes encender la cámara, por favor? Así nos conocemos todos. Veamos, ¿quién más? ¿La tiene apagada? ¡Ja! Maritza. Okay, next. Hello.
Hello. My name is Angelina Moran. I'm from Santiago, Texacuangos. I am 35 years old. Okay, thank you, Maria. Next. Lourdes Castillo. La veo con ganas de hablar. Ah, ya le dio risa, ¿verdad? Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hello. 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 Hi. Hi. Can you hear me? Yes, we do. My name is Lourdes Castillo. I'm 27 years old and I'm from San Salvador. Okay, nice to meet you. Next. Nice to meet you too. Thank you. Next. Hello. 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 My name is Maria Ruth Giron. I am from Soyapango. Good, Soyapango. Good, good. Next, nice to meet you. Next, next. Hello, teacher. Hello. My name is Sonia Giselle Maldonado. I am from Ciudad Delgado. Good, perfect. Nice to meet you. Next. Marielos, you did? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. My name is Monica. My last name is Benitez. I am 20 years old. I'm from El Salvador. Okay, good. Thank you. Next. Hello. Hello. My name is Magali Peraza. I am from Soyapango. Good, Soyapango. Meet you. Next. Hi, everyone. Hello. My name is Samuel Valencia. I'm from San Salvador. I'm 26 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. Next. Hello. Buenas noches. Soy Catherine Márquez desde San Martín. Hey, nice to meet you. Next. Finish. Hello. Okay, hello. My name is Paula. Kilia de Paula. Okay, good. Hello, my name is Paolo Grande. Nice to meet you, Paolo. I am 19 years old. I live in San Salvador. Nice to meet you. And nice to meet you too. Okay. We finish? Someone is missing? ¿Alguien falta? Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. My name is Miguel Martinez. I'm from San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Everybody finished? Let me check. Luis Diaz, you did? Hello. 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 Continue. Hello. 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 Continue, Luis. Hello. Hi, my name is Melissa Serrano. I am from the living Mexico City. Okay. Good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Okay. Go ahead, Luisito, pero hable más fuerte. O dele volumen que no se le escucha. Good evening, my... San Juan Opico. Okay, San Juan Opico. Thank you. Okay, next. Everybody finish? Yes? Hello. Hello. My name is Marilyn Interiano. I'm from Comasagua, La Libertad. Oh my God, Comasagua. Good. Nice to meet you, everybody. Everybody did? ¿Todos se presentaron ya? Good night. Good night.
My name is Sandra Marisa de Olano. I am from Cojutepeque. Good, Cojutepeque. Good, good, good. Okay, everybody finished? ¿Todos pasaron ya? ¿Todos dijeron su nombre? Okay. Yes. Good. So what we're going to do now, we're going to work here. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Thank you. Okay. Who wants to read objective? Who wants to read this one? ¿Pueden ayudar con los micrófonos, por favor? Tengo una idea. Creo que el camión era un ciclo. Okay, so by the end of the lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Do you know something about the verb to be? ¿Ustedes saben algo del verbo to be? Cero estar. Yes, cero estar. Okay, but tell me, what is the verb to be? Instead of cero estar. ¿Cómo lo usamos? ¿O qué es lo que vamos a utilizar? ¿O cómo identificamos qué es el verbo to be? Ajá. I am, you are, he is, she is, they are. Okay. Así, ¿verdad? Vamos a identificar al verbo to be. Yes. Vamos a decir. Que es el am, el is, and are, ¿ok? Mm-hmm. Ok, veamos acá. Les voy a presentar esto. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Ok, so we have here, before we continue with the verb to be, vamos a separar al verbo to be con los subject pronoun, okay? What is the subject pronoun? Is I, you, he, she, it, we, you, and they. Yes? Yes. Y el verbo to be, ¿cuál es? Él es am, is, and are. Yes? Eso es el verbo to be. Y esos son los subject pronouns, okay? So we have here some examples of subject pronoun. I, what is the meaning I in Spanish? Yo. Okay, yo. Tú, él, ella, eso. Ajá. This nosotros, one. Nosotros. Ustedes. Ustedes, ellos. Okay, ellos. Good. Perfect. Okay, so we have here some examples. I like to eat pupusas. Yes, I yeah. Like a me. Okay, mm-hmm. Okay, I know. I heard something like, yeah, okay. Yo sé que todos los que somos salvadoreños nos gustan las pupusas. Revueltas y de queso y de frijol. Okay, you read or you like to read. Yes, a ti te gusta leer. Leer. Yes, he likes to play video games, right? He likes. Miren la diferencia también de esto. Like mm-hmm. and likes, yes? Mm-hmm. Okay. She likes to dance. Me too. It likes milk. A él le gusta la leche. We like to watch movies. You like to swim in the pool. They like to sing, yes? Yes. Okay. ¿Comprenden lo que son los subject pronouns, verdad? Yes. Ok, good. Ahora vamos a pasar a algo que se llama possessive adjectives. Yes? The possessive adjectives are my, your, his, her, its, or, your, their. Yes? Okay, mine is talking about something that belongs to me. Yes,
My bottle. Yes, my bottle. My selfie. Okay. Your book. Yes, your book is interesting. It's talking about someone else. Yes, your. His video games are nice. Her umbrella, here is missing an L. Sorry about that. Her umbrella is big. Yes, its milk is expired. Our TV is small. Your swimming suit is beautiful and their karaoke is fantastic. Okay. Todas estas están diciendo que algo es tuyo, de él, su, de él, de ella, de eso. Our TV, we are in a group, we are going to be our TV. Something that below to. Yes? Your swimming suit and their karaoke. They're talking about someone else. Yes? Do you understand? Yes, I am understand. Si tienen preguntas, háganmelas ahorita, por favor. No questions? No question. Okay. Good. So, after that, that you are clear, what is that? What pronoun? And what is the adjective, possessive adjective? We're going to work with the verb to be. That you already told me that what is a verb to be. Yes, in Spanish. Ahora vamos a trabajar con el verbo to be que ya me dijeron que es estar, right? Y yo ya les dije that, ya les dije que el verbo to be es am, is, and are. Ok, Thelma, ¿tiene alguna pregunta? Thelma Guadalupe. ¿Hola? ¿Tiene pregunta? ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a copiar lo que pone ahí en las presentaciones. Esto es un refuerzo de la gramática que vamos a tener ahí en la plataforma y ya vamos a irnos para la plataforma y yo esto se lo voy a hacer llegar para que lo tengan ahí en el chat. Ah, vaya, está bien. Gracias. Perfecto. Ok. After that, we're going to read here what is the meaning of verb to be. Aquí vamos a leer qué significa el verbo to be. Yes, we can use it in different situations, depend the context. But the most common use of the verb to be is to talk about names, ages, feelings, nationalities, and professions, especially when we talk when talking in the present tense. Ok, el verbo to be en el presente lo vamos a utilizar así, am, is, and are. Más adelante en los temas más avanzaditos vamos a irlo viendo en sus otras formas cómo se utiliza. Ok, so, but first we have here how we are going to use the verb be in affirmative, how we are going to contract the affirmative form of I am, the negative form, the contraction of the negative form, and the interrogative, right? Vamos a aprender la forma afirmativa, cómo se contracta su forma negativa, la forma contractada de la negativa, y también vamos a estudiar la forma interrogativa de cada uno de ellos. Okay, but first, tell me, what is I, you, he, she, it, we, and they? ¿Qué significan? Todos es un grupo de ¿cómo le digo? Personal, de nombres, pero ¿cómo se le llama eso? El I, you, he, etcétera. ¿Cómo se llama? Pronombres. Yes, in English.
To be. That to be is am, is, and are. El cazador a la niña. Ajá. Pronombres. But in English. Pronouns. Pronouns. Yeah. Subject, pronouns. Good. Applause for everybody. Okay. Recuerden que eso sería subject pronouns. Yes. Y el verbo to be lo vamos a reconocer como el am, el is y el are. ¿Ok? Ese es el verbo to be. Cero está. ¿Yes? ¿Yes? ¿Got it? Yes. Ok, good. So, now we have I am in the contraction form. We are going to say good. Negative? I am not. And the contraction? I'm not. Okay, good. And the interrogative? Am I? Good job. So, that am I is talking about myself, right? Cuando usted se pierde, dice, where am I? ¿Dónde estoy? Where am I? Yes? Yes? Okay. Yes. Yes. So we have here, you are. The contraction? You're. Negative? You are not. Good job. And the contraction? The first one here? You're not. Good job. And the question? Are you? Good. Next one. Is contraction? Is not. She's not, she isn't. Or the question is she? Is she? Okay, good job. So easy, fácil. Easy. Good. Okay, what is the verb to be? Is are. Good. Okay, and the subject pronouns? You are. She is, we are, you are, they are. Okay, good. Pero los vamos a separar, ¿verdad? Hoy sí ya sabemos. Los subject pronouns son I, you, he, she, it, we, you, and they. Yes? Subject pronouns. And the verb to be, am, is, and are. Okay? Good job. Okay, what is possessive adjectives? Tell me. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Mind your, their, is, and it's, your. Okay, good job. Easy. Good, I know it. Yo sabía, está súper fácil. ¿Hacemos el examen ya? Yes. Yes. Okay. Okay, veamos. Hoy nos vamos para la plataforma. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay. Yes. Veamos. Si no pueden escuchar aquí mi audio. Si no me lo pueden escuchar, ustedes se van a su plataforma y lo pueden practicar cuantas veces ustedes quieran, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo juntos ahora, pero si no lo escuchan, lo pueden hacer en sus casitas, ¿verdad? Ah, sí, ahí están ya. Lo pueden practicar cuantas veces quieran, ¿ok? Me avisan si lo escuchan. Ok. Okay.
Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, did you understand? ¿Escucharon? Sí, se escuchaba. Okay. Y como les digo, pueden entrar a la plataforma cuantas veces ustedes quieran. Aquí van a tener toda la información. Okay? Okay. Okay, so now we already discussed what is this one. What is this? ¿Qué es esto? What is this? My, your, his, and her. What is that? Possessive adjective. Good job! Pues cuando lo vean, ya lo van a poder identificar y van a decir, oh, esos son los possessive adjectives. Good. Okay, so we are going to try to watch this video that is talking about a. Let me check over here. Okay, veamos. Si usted no entiende lo que dice, a su lado derecho puede ver que ahí está la traducción. Okay, me avisa si lo escucha y si no, ya saben, en sus casitas pueden practicar cuantas veces ustedes quieran. Yes, one, two, and we are going to waiting for that. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his. Yo creo que les va a salir más fácil y más factible que lo vean en su casita. Porque se me trabó el video ahorita. Entonces, veamos. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? My name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. Easy to understand? Fácil de entender? Yes. Yes, right? Yes. Yeah, good. Cake. Yes? Uy. Okay, let me check something.
Okay, when you are going to present to again another class, or when you are going to be in another section, you're going to say, hello, my name is, yes? You're going to use the, what is mine? Mm-hmm. Tell me. Possessive. Yeah, possessive what? Okay, good. Possessive adjectives, right? So, okay, what we're going to do now, we're going to write something like you're going to practice, okay? So let me check over here. I will share my screen. Okay, so tell me for this one, which one we're going, you can see my screen? Yes, yes, I see. Okay. Okay, for this one, which one we're going to use? I am. Okay. Mm-hmm. Okay, I is equal my. This is? My. Okay. I. Mm-hmm. I is for? You. Yes, this one is you personal. Is your okay personal pronouns, right? Personal, uh-huh. Personal pronoun. Okay, and this one and possessive pronoun, possessive adjective. Adjective. Okay. So her is equal to she. Okay. She. Okay, so now what we're going to use them here in a sentence. Okay. Mm-hmm. Tell me a sentence is using mine. Okay. Mm-hmm. My, vamos una oración ahorita. My name is Monica. My name is, sorry, Monica, right? Okay, estamos utilizando aquí. Ajá. ¿Qué es esto? Adjetivo posesivo. Okay. Adjective positive. Possessive adjective. Okay, and this verbo one? To be. Verbo to be. Is verb to be. Good job. Okay, so now with her. Her. She is my, she, oh. Her is beautiful. It is gentleman. Her. Her gentleman. Okay. Hagamos algo fácil. Her is beautiful. But in that case, tendría que ser she is. Beautiful, yes. And mm-hmm. For this one, her name is Carla. Okay. Yes. Vemos la diferencia. Aquí estamos diciendo ella es. Yes. Aquí estamos diciendo que el nombre de Carla. Perdón. El nombre de Carla. Su nombre es Carla. Yes. Good. ¿Me va comprendiendo? Yes. Super. Yes. Hagamos el examen ya. Toso. Toso. Por
Vamos, veamos más ejemplos entonces para que le quede claro. Bye. Ok. ¿De cuál quiere que hagamos ejemplo? Contraction. Ah, contraction. Which one? I am? Yes? I am not. I am not a student. Yes? No soy una estudiante. No soy una estudiante. Ok. I am... I am not a teacher. No soy una maestra. Yes. Otro. ¿Con cuál otro? She. She is not a contraction. She isn't. Ajá. Mother. Mother. Okay. Ella no es mamá. Madre. Una madre. Ok. Una madre. Good. Another one. We aren't. Uh-huh. We aren't. Tell me. Nosotros no somos. Uglies. ¿Eh? Uglies. 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 Okay. Uglies like this? Oh. No somos feos. No, sí, somos feos. Okay. So we are. ¿Cómo sería? Pretty. Esa es medio. Pretty. Yo siento muy bien. They aren't parents. Oh, we aren't parents. We aren't parents. Yes, nosotros no somos padres. Good. Another one. You aren't poor. Cool. You aren't cool. Oh my goodness. Is for me? Okay. Good. Interesting. Did you understand? Yes. Okay. Good. So now we're going to go to the let me check. Anti-reductive. We're going to do an activity right now in the platform. Yes. Okay, we're going to do an activity in the platform here. So hello, what's your name? My name is Melissa. Okay. My name is Antonio. Okay, here we are going to use mine. Yes? Mm-hmm. Okay, next one. What's her name? Her name is Nicole. Her name is Nicole. Okay. Mm-hmm. And the last one? His name is Michael. Okay, his name is Michael. Okay. Mm-hmm. Oh my goodness. You got 25 points. Good job. Applause for you, for everybody. Good. ¿Te ha quedado clarísimo? Yes. 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 Okay. ¿Hacemos el examen? Yes. Eso me gusta, esa es la actitud. Okay, so what we have over here, I will share something else. Okay. So we have here
No ha descargado el material. Yes. Ah, yo no lo pude descargar. Pero yo tampoco. ¿Dónde descargarlo? ¿Perdón? ¿Encontró dónde descargarlo? La verdad no, o sea, me metí en la en la misma hoja donde usted había estado trabajando, ahí introduje y todo, pero no encontré la parte donde decía manual. Veamos, les voy a ayudar para los que no lo han podido descargar, para que los que quieran tenerlo en físico lo puedan descargar e imprimir. Aquí donde dice Student Manual P1, you are going to enter over here, you are going to click here and you are going to waiting for that. Van a esperar un tantito para que se cargue. And then you're going to enter. Teacher, a mí eso no me sale. Es que, ajá, la página. A mí tampoco me salió. ¿No le salen estas pestañitas? No. No, no me sale esa pestañita. Okay. Por eso yo no lo pude descargar. Veamos. Entró, inicio y todo, y no le sale esa. Vaya. Entró al curso. Sí. Y de una sola vez le salió el video y todo. Vaya. Hagamos algo. Tómele un screenshot o tómele una foto cuando esté ahí para las pestañitas que estén, para que le podamos ayudar después con eso. A ver qué dice. Porque aquí donde dice Student Manual, ahí les va a aparecer, ¿ve? Ahí está. Este es el manual que ustedes van a utilizar y que lo pueden ir a visitar cuantas veces ustedes quieran. La plataforma la tienen habilitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 24/7. ¿Ok? Pueden practicar todo lo que ustedes quieran. ¿Yes? Teacher, yo tengo una duda. Yo sé que no hemos terminado, ¿verdad? Pero hay unos ejercicios ahí que dicen que hay que grabarse y hay que grabar 10 veces. ¿Es obligación que sea exactamente 10 oraciones, un ejemplo, o uno puede hacer menos? Ah, o puede hacer más, me dice. Practice. Practiquen. Yo creo que sí, le va a tener que pedirla. Si le pide 10, tiene que hacer 10. ¿Ok? Eso es para que ustedes estén practicando. ¿Yes? Disculpe, ¿y ese manual, manual del estudiante hay que tenerlo, o sea, hay que imprimirlo? Si usted gusta. Si usted gusta para estar repasando, está bien. Si no, solo lo puede visitar aquí, en la plataforma. O sea, pero no hay necesidad de imprimirlo, y de, digamos, para ir llenando y después enviarlo. No sé cómo está el asunto ahí. Creería yo que tienen ahí unos ejercicios para que ustedes los puedan practicar. Ahí quedan de una vez ya. Sí, ahí quedan. Entonces, yo voy a poder accesar a todo el avance que ustedes tengan, porque ahí lo va a ir calificando. No sé si ya han traveseado toda la plataforma. Sí. ¿Sí? Pero ahí hemos andado. Y esa, tenemos una fecha límite para hacer las actividades. Por ejemplo, las de la lección de ahora, tenemos como una fecha para terminarlas, ¿no? Si no les aparece fecha ahí, No, pero se les va a acumular toda la tarea para el día viernes, porque esta semana vamos a estar de martes a viernes. La otra semana estaremos de lunes a jueves. Disculpe, en mi caso yo no pude activar mi cuenta cuando intentaba ingresar con mi correo y con la contraseña genérica, me daba que estaba bloqueada temporalmente. Entonces yo no he podido ingresar y desde el día sábado he estado intentando, he escrito y pues me mandan el video de donde cómo puedo ingresar a ocupar mi cuenta. Ya lo he realizado, pero no paso.
desde donde pongo mi correo y de la contraseña genérica, ya que no me lo agarra y siempre me tira el mensaje de que está bloqueada temporalmente. En ese caso, escríbanos en el grupo general y ahí nos vamos a poder ver, así que qué podemos hacer. A ver si le podemos ayudar nuevamente. Teacher, una pregunta. Tell me, dígame. Fíjese que en cuanto a las actividades que nos ponen ahí, dice que hay que hacer unas grabaciones, pero exactamente, o sea, el ¿cómo se llama? El orientador que está dando el video, dice, lo hace sobre una computadora, pero abre pestañas, y eso no se puede hacer en un celular. ¿En qué lugar o cómo, a dónde puedo ingresar para hacer esas grabaciones y para poderlas compartir? Quiero ver. Ahí da un link y en ese link va y graba y luego solo copia el link que le da y lo pega en la descripción. Sí, pero el link no aparece, o sea, ¿a dónde? ¿Fuera de la plataforma o cómo? En las partes de la derecha donde se va escribiendo, que le aparece, no sé si le sale en el celular, ahí aparece. Donde nos dijo la maestra primero, que van dando en español las cosas. Ok, entonces ahí al lado derecho, como nos está diciendo ella, las vamos a ir colocando, veamos. Veamos, esperemos que me cargue esto. Y no podemos hacer un ensayo, señor, para ver cómo nos queda. Lo va a hacer y me lo va a enviar. Sí, para probar, para ver si, porque como casi la gran mayoría creo que tenemos con móviles la clase. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa. Usted practique. Yo creo que es de las últimas. Si no es la última, es la penúltima que pide grabación. Es que en dos pide grabación. Okay. Entonces, si quiere practicar, háganlas y yo las voy a revisar. ¿O quiere que la hagamos acá en la clase? En la clase, señor, si vamos aprendiendo. Vaya. Veamos. ¿Esta de acá será? Yo creo que en esa sí que hay que deletrear, pide. Ajá, en esa es una que pide grabación. Que ahí donde dice la discusión hay que poner el link. Aquí, añade una publicación, right? Entonces, aquí tendríamos que grabarnos. Yo no lo puedo hacer porque como estoy ocupando ahorita la cámara. Pero intenten una vez en su casita y la ponen y yo la reviso. ¿Y se lo mandamos al grupo de WhatsApp o al correo? Trátenlo de, porque así no le parece en su teléfono. Todo esto así. Sí, pero es que dice que hay que entrar a otra pestaña, a otra página, como que es solamente como para grabar ese audio. Y luego dice que hay que copiar el enlace y pegarlo para publicarlo. Pero en esa discusión. Ajá. En esa discusión vamos a pegar el link. Ahí que dice, donde dice discusión, vamos a dejar el link. Y donde dice, aquí le va a poner el título, digamos, ABC. Y después aquí va a pegar el link que le dio. Trate de hacerlo hoy en la noche y yo lo voy a verificar y le voy a decir, sí, lo pude ver. Ok, teacher. Okay, so
Any question about the topic that we learned today? ¿Alguna pregunta del tema que hemos visto? Nothing. Everything is clear? Yes. ¿Todo claro? I'm last name. Yes. Okay. Yes, I do. Yes. Good. Yes. Okay, so we have here another information that we have in the book. We have popular names and the nicknames, right? But this one is from the USA. ¿Cuáles son los más comunes que tenemos aquí en el país? We have Jose. How we call Jose, it? Jose, Juan. Jose. Pedro. Chepe, Pedro. Right? Pedro. Carlos. ¿Cómo le dicen no. a los Carlos? Charlie. Charlie. ¿José? Charlie. ¿A los José cómo les decimos? Chepe. Chepe. ¿Cómo les decimos? Pepito. Pepito. ¿Francisco? Chico. 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 Pancho también. Yeah, José María. Chema. Chema, yeah, right. So we have those names, the popular names and the nickname. Okay. These ones are in the USA. Anthony, call them Tony. Tony. Christopher. Chris. Chris. Joshua. Josh. Michael. Mike. Mike. Matthew. Matt, right? So the same here, we have Chepe there, right? And Paul's name, Elizabeth. Beth. Beth. Jennifer. Jen. Catherine. Catherine. Nikki. Susan. Sue. Those names are from the USA that we call it or nickname easy, right? And also we have here in El Salvador the famous Chapito. Okay, so we have here something that we already learned, and also we watch a video about this information. We have my, your, his, and her. Okay, we have here some example. What's your name? Okay, tell me. My name is Jennifer. Okay, what is his name? His name is Michael. Okay, and the last one, what's her name? Her name is Okay, we have here this information. What? Okay, it's equal. What is? Okay, so we almost end the class. Oh, we already ended. Terminamos la clase. And we're going to see you tomorrow. But at first, we're going to take a picture. We're going to stop here. And smile. Los que tienen apagada la cámara, por favor, me la pueden encender. Porque ahorita peínense los colochos ahí, por favor. Tienen que pagaros. Okay. Voy a contar a tres y vamos a tomar la primera. One, two, three. Ok. Espérenme. Regálenme un segundo. Voy a guardarla por acá, estas bellezas. And then. Another picture. So, quiero ver quién tiene las cámaras apagadas. Thank you, Ronald. Cortés y. Ok, thank you, Diane. Okay, one, two, three. Smile. Ronald, smile. Lo estoy viendo. Ronald. One, two, three. Three. Good. Thank you, everybody. Ya vio, Ronald. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Okay, see you tomorrow. Bye. All right. Have see a good night. Tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. 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 Teacher. Bye, yes. See you tomorrow. Thank you. Tomorrow. Take care. Tomorrow.
Bye. Good night. Bye.